Bueno, el próximo fin de semana tendremos TN y Top Race, Andrés. Correcto, Carlos. Y sabe que en Resistencia hay más actividad del mundo tuerca. El municipio recuperó el autódromo Santiago Jaco Guarnieri. Este fin de semana, el próximo, llega el Top Race, donde más de 60 pilotos van a competir en la décima fecha del campeonato. Anótalo, 14, 15, 16 de octubre. Va a ser una fecha histórica del deporte motor en Resistencia y es solo el principio de todo lo que viene en la capital del Chaco. En Resistencia ya se escuchan los motores. Llega el Top Race. El 14, 15 y 16 de octubre te esperamos en el Autódromo Jaco Guarnieri. ¡Vivamos Resistencia! Muy bien, y ahora vamos al análisis de... Qué duro que están los muchachos de la CAF y no se ponen de acuerdo con los comisarios deportivos. ¿Qué está pasando allí? Pero están duros, ¿eh? ¿No es cierto? Conferencia de pilotos con autoridades. No sé el si... día antes fue duro, Pablo, ¿no? Sí. Negro. Sí, extensa la charla, por lo menos, con los pilotos. Ajá. Porque, claro, después de aquello sucedido con Gastón Mazacane y Agustín Canapino, donde los comisarios deportivos actuantes Roberto Saivene y Gustavo Mancuso estaban seguros de la sanción que habían puesto al platense, la CAF íntegramente con sus tres miembros pensaba totalmente lo opuesto. Entonces los pilotos en la reunión del sábado, lo que sacaron el tema y consultaban cómo tienen que correr. Claro. O sea, de la manera que quiere la CAF, ejecutás las maniobras o de la forma que quieren los comisarios deportivos, Daniel. Y por ahí pasó una charla que se hizo larga. Extensa, larga. Muy extensa justamente por esto, porque los pilotos querían tener, claro, dice, ¿cómo, de qué manera corremos? ¿Quién tiene justamente la supremacía, en este caso, en definiciones de una maniobra? Bueno, lo claro es que los que juzgan, porque en eso no se mete la CAF los fines de semana, son los comisarios deportivos. Los comisarios deportivos. Lo que pasa es que a los comisarios los designa la CAF. También había sido fuerte la charla por el tema de la mota en Paraná, ¿verdad? Ah, claro. Eso también fue motivo. Bueno, es una suma de cosas. Claro, ¿no? Sí. Que de hecho se van a sumar mucho más de lo de Comodoro Rivadavia, ¿no? Y si vas más atrás en el tiempo, también viene ahí una situación entre la CAF y los comisarios desde la definición del campeonato del año pasado. No, claro, que hubo una renuncia, ¿no? Y hubo una renuncia de por medio, sí. Aquello de Todino con Lambiris, que no fue sancionado y que le permitió el campeonato a Huerta. El doctor Esquivel como presidente de la CAF, sí, renunció después, ¿no? Bueno, sí. Vamos a las imágenes entonces. Sí, que tiene que ver también un poco de la mano de esto, de los comisarios de este fin de semana, Roberto Saivene y Carlos Garrido, que estuvieron rígidos con los apercibimientos en las largadas. No querían pontonazos, querían que todo el mundo sostenga su línea de marcha. Lo vemos. El circuito de Comodoro Rivadavia, como sucede con algunos otros, posee la particularidad que aquel que larga por afuera tiene buenas posibilidades de superar a su rival que va por adentro. Por eso, los comisarios deportivos fueron muy celosos con los pontonazos y los cambios de línea y sancionaron con apercibimientos a varios pilotos. En las dos series del TC Pista fueron apercibidos 3 de los 4 que largaban en primera fila. Y en la tercera serie del TC sucedió lo mismo con Matías Rossi, que luchó la posición con Mariano Werner. Dada esta situación, Roberto Saivene y Carlos Garrido fueron a conversar puntualmente sobre la largada de la final con el propio Werner y con Agustín Canapino. El campeón arrastra un apercibimiento y el arrecifeño 2, es decir que con uno más corría riesgo de largar último su serie en la fecha que viene. ¿Fue esa circunstancia la que pesó o influyó para que sean largadas y reinicios tranquilos? ¿O de todas maneras no hubiese existido más pelea que la que se vio? Bueno, muchachos, ustedes fueron testigos. ¿Qué pasó? A ver, cuente. Y yo lo planteo ahí en el informe, si puede haber o no influido, porque Agustín Canapino llegaba con 2 apercibimientos. Y uno sabe que al tercero largás último en la fecha siguiente tu serie. Y justo los comisarios deportivos, antes del inicio de la final, Daniel, se acercan al box a conversar, ¿no? Y en cierto modo te condicionan. Es como que te están diciendo, mirá, no pontones, no corras la línea.
y no hubo, viste, si se quiere, esa pelea que muchos esperaban entre Werner y Canapino en los primeros metros. Lo que abunda no daña, ¿no? Pero yo creo que esto ya estaba hablado en la reunión de pilotos. No está mal, repito, lo que abunda no daña, pero me parece que finalmente termina llevando a eso que decís vos, un condicionamiento. Es decir, ya estuvimos viendo esta situación, no vuelvan. Vale decir encima que, con el antecedente de la cantidad de sanciones que hubo, claro, los que largaban en primera fila. Claro, vale decir que Comodoro se presta mucho para esto, porque lo vimos el sábado en el TC Pista, de que uno puede ir por afuera y van al pontoneo, o sea, que vuelve o cuando van largando. Hay circuitos que tienen mayor preponderancia que otros, y me parece que Comodoro justamente valía de remarcarle. Muchachos, no se olviden que ayer sábado hablamos de este tema. Claro. Me da la sensación. En un momento como que se habían prohibido definitivamente los llamados pontonazos. Y después se liberó un poquito de vuelta. Ahora parece ser que se quiere retomar el hilo e impedirlos o sancionarlos directamente. Porque pero no hubo un compás de espera en el medio donde me parece que como que se olvidó el tema. Y en el medio, los que vimos el fin de semana, en algún momento no se llegaban a sancionar. No. O sea, bueno, no es que acá hubo sanciones, pero sí apercibimientos que, como decíamos recién, después pesan en la acumulación. Sumando. Claro, ¿sabes? Vuelvo con lo del TC Pista. Me parece que lo del sábado del TC Pista, entre, por ejemplo, entre Fritzler y Diego Azar, me parece que hizo como el alarma moviendo, no vayan por estos caminos porque va a haber sanciones. Esa es la sensación que me dio. Claro, pero en la serie anterior a esa, viste, ya habían sancionado a Chapur y a Álvaro, también a los dos. Claro. Exacto. O sea, eso lo marcaron muy, muy firmemente. Y por eso planteábamos si de la mano de ya tener dos apercibimientos, eso no condicionaba Caíto, ¿no? A Agustín en la larga. Ahora está muy bien, Carlos, también el tema de las reuniones y que los pilotos tengan este grado de participación. Este fin de semana se dio un hecho que yo creo que para la próxima carrera va a haber que tenerlo más en cuenta todavía. El circuito de Comodoro es muy chico en extensión. Claro. Y aquel auto que ingresa a los boxes y sale. Tiene que manejar más con los retrovisores que que para adelante, porque Castellano casi perdió, lo vimos en la imagen de la final, casi pierde el auto producto de venirlo superando a Carinelli, que él está haciendo su carrera, pero son cosas que me parece que van a tener que hablar muy finos en la próxima reunión para aquellos que tengan este tipo de dificultades a la hora que se incorporan justamente al total de los autos, ¿no, Pablo? Sí, bueno, pero los rezagados, en este caso Carinelli, deberían tener un cuidado mayor. Sí, sí. Un cuidado mayor. Sí, sí. Porque puso muy en riesgo. Vio la imagen ahí de Castellano, casi lo pierde, el auto Castellano. En plena recta principal. Fue, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, es turno de escuchar a Agustín Canapino en esto que es Mesa de Campeones. Mariano, de la carrera pasada está muy por encima de todos, así que no tuve ninguna posibilidad. Me controlaba él. Él iba jugando con la diferencia, lógicamente, así que siempre me tuvo muy controlado. Creo que me salvó el auto de seguridad. No sé si lo hubiese podido aguantar el tubo, que venía un poco mejor. Todos venimos mediamente parejo. Bueno, Mariano está muy por encima del resto y no dio chance a nada. Muy bien, era la palabra de Agustín Canapino. Y ahora, Carlos, ¿qué pasa? Perdón, sí, querido. Nada más. Un dato, lo reconoce Canapino. De no haber sido por el auto de seguridad, no sé si Canapino... Bueno, llegar a la cola del auto y a veces poner en riesgo por pocos puntos de diferencia entre él y el tubo Gini, pero Gini venía mucho más entero, el auto de Canapino venía muy de costado. Richo recién lo decía Werner, ¿no? Que le venían contando esto, que el auto venía muy de costado, había calentado mucho las gomas, no tenía la misma estabilidad. Y de no haber aparecido el auto de seguridad, no sé si la segunda posición no la peleaba directamente el tubo Gini. Y fíjate que Agustín siempre destaca el ritmo del auto. Dice, mi fuerte es el ritmo. Sí. Y sin embargo, esta vez, en el ritmo, por cómo se cayó al final y que era hasta claro verlo cómo venía de costado, en ritmo estuvieron mejor los torinos del Mackin y el propio Mariano Werner. Tremendo lo del Mackin, Carlos. Sí. Tremendo. Los tres autos. Qué trabajo, tercero, cuarto y quinto. Hay que felicitar a la gente del Mackin Park de Venado Tuerto. Pausa y volvemos con más Mesa de Campeones. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros Vic. Instale Vic y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar.
Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros.